Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos dos auspiciadores. Quiero comentarles sobre la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ofrece programas para su desarrollo profesional, como maestrías, diplomados presenciales, semipresenciales y virtuales en ciencias sociales, ciencias humanas y educación. Más información en uarm.edu.pe. Gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoña, atrévete a hacer el cambio. Y también tenemos que agradecer a Camisea. Eh, comentarles que gracias a las capacitaciones técnicas y acompañamiento impulsado por Camisea, jóvenes inician negocios rentables, promoviendo la formación de nuevas competencias empresariales y estimulando su espíritu emprendedor. Gracias al apoyo de Camisea, muchos jóvenes mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Gracias a Camisea. Y ahora vamos a lo importante. Hoy nos vamos a dedicar al expresidente Alan García Pérez. A esta hora, en estos momentos, está frente al fiscal José Domingo Pérez García versus Pérez en un interrogatorio referido básicamente al tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima, lo que conocimos hace muchos años como el tren eléctrico. ¿Qué es esta famosa imputación. ¿De qué se trata? Se le está imputando tráfico de influencias, aun cuando hay algunos indicios también de cohecho. ¿Qué ha cambiado? Alan García dice que ha ido muchas veces a declarar, que no le teme a nadie ni a nada, ha venido especialmente al Perú para eso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo primero, que nos encontramos con un fiscal que ha demostrado no tener miedo para ir a buscar la verdad. Y eso, en nuestro sistema fiscal, es muy distinto a lo que hemos visto en los últimos dos años. Ha sido acucioso sus investigaciones y ha logrado ir a fondo hasta probar determinados hechos. Que esos hechos lo conduzcan a la imputación de un delito, eso pues es otra cosa, porque todavía no ha acusado a nadie. Pero que las investigaciones las hace, las hace y a fondo. Lo segundo es que tenemos la confesión del jefe de obra en Lima, el señor Carlos Nestre. Eh, el brasilero que sigue trabajando para Odebrecht en Brasil confesó el 4 de octubre que el monto total de las coimas pagadas y registradas por él en esa obra fue de 24 millones de dólares. Es decir, lo pagado a Cuba y a los demás no excede de 10 millones de dólares en los dos tramos, pero faltan 14 más que... Barata le hizo consignar como riesgos adicionales en esa obra que debían repartirse con los socios peruanos para pagar coimas. Si todos los de abajo estaban pagados, ¿a quién había que pagar las coimas? Gran pregunta. Finalmente, tenemos la posibilidad, como ha sucedido con Keiko Fujimori, que el señor fiscal le solicite al juez de control medidas restrictivas de la libertad de Alan García. Temporales, por cierto, porque estamos en la etapa preliminar para poder investigar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hoy el señor Alan García se puede ir a su casa? Sí. ¿Que hoy el, el señor Alan García se puede quede, quedar detenido 10 días preliminarmente? También. Mientras todo esto ocurre, y de la Reporteros anunció desde temprano que tenía nueva información sobre un pago muy concreto de Odebrecht hecho a través de la caja 2. División de Operaciones estructuradas con la que Dobrich pagaba coimas a Alan García. Recordemos además que Alan García enfrenta ocho procesos penales de distinta naturaleza que ha publicado hace instantes IDL reportero y vale la pena recordar. Eh, me dicen que no hay tweets de IDL pero sí tengo el texto y ya lo leí completo. Alan García, como ustedes recordarán ha señalado en varias oportunidades que se ha ganado la vida dando conferencias internacionales. Muy bien pagado, muy bien pagado. Una de esas conferencias, sostiene, se la pagaron en Brasil al costo de 100 mil dólares. Voy a leer la introducción del texto de Dile Reporteros. Vamos a, a empezar por el principio. La nota es de Gustavo Gorriti y de Romina Mela. Hay hechos que nadie disputa. El 25 de mayo del 2012, Alan García dio una conferencia de prensa en Sao Paulo, Brasil, para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Recibió 100 mil dólares de pago que fueron depositados en su cuenta del Banco Continental en Lima. Hasta aquí no hay discusión. ¿Quién pagó por ello? Hasta ahora había dos versiones. La primera provino de Marcelo Odebrecht. Durante el interrogatorio que el fiscal José Domingo Pérez le hizo en Curitiba el 9 de noviembre del año 2017, hace un año. Ahí Odebrecht dijo que su compañía, su compañía Odebrecht había pagado a García por el dictado de conferencias, porque era una política de la empresa a ayudar a los expresidentes. Cuando Pérez Gómez preguntó ¿Con cuánto le habían pagado? Marcelo Obrecht dio la respuesta repetida con frecuencia de mantra en los interrogatorios sobre asuntos peruanos. Eso lo sabe Barata. Esto lo ha repetido muchas veces Obrecht. Muy bien. Pero quien habló a continuación no fue Barata, sino Alan García, quien respondió en su cuenta de Twitter lo siguiente: comillas. Di más de. 30 conferencias en 10 países. Una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo, no Odebrecht. Todos los contratos honorarios y impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía. Todo parecía normal, dice la nota de Odebrecht, pero no lo es. Y los Reporteros ha podido establecer, mediante una documentación obtenida a lo largo de varios meses, que la conferencia del 25 de mayo del 2012 fue pagada por Odebrecht a través de la Caja 2. Ese es el tuit que publicó en esa época. Muy bien. La conferencia del 25 de mayo fue pagada por Odebrecht a través de la Caja 2. Ninguna federación de industriales de Sao Paulo. Odebrecht, caja 2, que es de la cual repartían las coimas. Muy bien. División de operaciones estructuradas de esa corporación, encargada, como digo yo, del pago de las coimas y otras operaciones financieras clandestinas, para ocultar quién le pagó a García. IDL Reporteros ha logrado aclarar además que en el escenario ficticio que se creó para simular un origen diferente de pago, un supuesto contratante, José Antonio Espinola, fue solo el intermediario entre el dinero de la Caja 2 y Alan García. Dicho intermediario era un operador contratado por la Oficina de Operaciones Estructuradas que pocos años después, al estallar el caso Lava Yato, pasó a ser un delator premiado en Brasil y de los reporteros tiene el video de su confesión realizada el 14 de diciembre del 2016 ante el procurador federal anticorrupción de ese país en el que habló sobre la caja 2 del dinero negro y las finanzas clandestinas de Odebrecht. No solo eso, en el proceso de crear el escenario que disfrace los pagos, se firmaron documentos con fechas atrasadas para dar la impresión de acuerdos previos a la conferencia. Por ejemplo, el contrato firmado entre García y el operador José Américo Espinola tiene como supuesta fecha el 5 de abril del 2012. Y el recibo de Alan García por los 100 mil dólares está fechado el 24 de mayo del 2012. Sin embargo, como se verá en esta nota, a Espinola recién se le ofreció tener el papel de organizador de contratos ficticios y canalizador de pagos por un honorario de 15 mil dólares, no lo hizo gratis. El 15 de junio del 2012, dos meses y días después de la supuesta fecha en la que firmó el contrato. Espinola solo se enteró del tema el 15 de junio, antes no sabía nada. De hecho, el pago real a la cuenta de Alan García recién se realizó el 9 de julio de ese año. Es evidente que se firmó documentos con fecha atrasada de varios meses y está claro que eso tuvo que ser de conocimiento de García, puesto que él los firmó. ¿Por qué formó parte de esta burda ficción? Para ocultar el origen del dinero, sin duda. Para hacerlo, terminó firmando el contrato de su conferencia con un operador ad hoc de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Este es el resumen del caso, todos los detalles en la nota completa de IDL Reporteros. Entonces, las famosas conferencias, ya tenemos una, no son más que una farsa. Alan García confesó que fueron 800 mil dólares lo que recaudó dando conferencias en muchos países y que esta fue pagada, sin sorpresa alguna para él, por sus dotes, por su capacidad oratoria, en 100 mil dólares. ¿Y quién se la paga? El operador contratista en el Perú cual él había favorecido una y otra vez durante su mandato. Si ustedes leen el tipo penal de cohecho, no se puede aceptar ninguna dádiva a un contratista del Estado habiendo sido funcionario público. Y esta no es una conferencia cualquiera, es una conferencia que Odebrecht paga a través de una división destinada, creada, formada dentro de una organización criminal para pagar coimas. Ese es el tema. Vamos a ver qué hace hoy con esta información que tiene el fiscal José Domingo Pérez para ahondar, dado que va a hablar del Metro de Lima en la relación que Alan García mantuvo post presidencia, recordemos que dejó la presidencia en 2011 y que fue beneficiada de esta manera. Y les reitero algo una persona va a la cárcel en el caso de peculado o cohecho por un sol. No importa el monto. Tal vez esta investigación de ILR Reporteros no nos revele dónde están los 14 millones de dólares que le faltan al señor Mestre en sus cuentas. Pero sí nos revela una relación directa de Alan García en el pago directo y personal a través de una operación encubierta de pago respecto a Odebrecht. Y eso no ha sucedido con ningún personaje de la política peruana. Acá no estamos hablando de lavado de activos, acá estamos hablando de cohecho, que es completamente distinto. Vamos a ver qué sucede hoy. Todavía hay mucho por investigar. Y Alan García tuiteará algo, me imagino, diciendo otros robaron, yo no. Otros recibieron, yo no. Muy bien, nos tenemos que despedir por supuesto, les pido que se queden para ver a Sigrid. Seguimos en todas las redes sociales y vamos a agradecer a las personas que nos auspician. La, en la Escuela de posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ofrece programas para su desarrollo profesional, maestrías, diplomados presenciales, semipresenciales y virtuales en ciencias sociales, ciencias humanas y educación. Más información en uarm.edu.pe. Gracias, Universidad Antonio Torres de, de Montoya. Atrévete a hacer el cambio. Y terminamos con el programa, pero antes agradecer a Camisea por estar involucrado en el emprendimiento de todos los peruanos. Con su acompañamiento a las capacitaciones técnicas, muchos jóvenes pisqueños inician negocios rentables promoviendo la formación de nuevas competencias empresariales. Gracias al apoyo de Camisea, muchos jóvenes de Pisco mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Conmigo será. Hasta mañana.